Buenos días, primer año. Los saludo por última vez, ya que llegamos a la última semana de clases. Y este video es cortito porque no constituye el desarrollo de clases, puesto que ya terminamos los temas, sino que es para despedirnos, para agradecerles por todo el trabajo que han hecho, para felicitarlos porque me consta que se han dedicado en la asignatura, han mostrado un buen desempeño y eso se refleja en su progreso académico. Yo estoy muy contenta con todos ustedes, agradezco todo el trabajo que han hecho, el tiempo que se han tomado para leer las obras, para desarrollar los laboratorios, para hacer alguna pregunta cuando tenían dudas, por todos los correos que me escribían. Yo estoy muy agradecida y muy contenta. Sé que terminamos el año escolar en esta asignatura de una forma excelente. Y desde ya les deseo que en segundo año tengan abundantes éxitos, así como lo han tenido en este año escolar. Yo sé que el segundo año también lo realizarán con mucho empeño, con mucho ánimo y que serán excelentes estudiantes. No olviden que antes que nada, hay que dar siempre gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da, por la salud, por nuestra familia, por tener un lugar donde estudiar, ya sea presencial o virtual, ¿verdad? Pero tenemos un lugar en el cual nos podemos formar. Y a veces hay bendiciones. Hay cosas que tenemos en nuestra vida y que no nos detenemos a pensar que son bendiciones de Dios y que hay otras personas que no las tienen. Entonces yo sí les invito a que cada quien a su manera, pero agradezca a Dios por todo lo que le ha permitido realizar este año, porque ha guardado su salud y por todas las cosas que pasan en nuestra vida. Hay que agradecer, porque todo tiene un propósito, todo tiene un motivo. Así que, de nuevo, muchas gracias porque esta experiencia de clases en línea o clases virtuales, evaluaciones virtuales, ha sido muy grata porque ustedes respondieron de una excelente forma. Estoy muy contenta, me despido muy contenta de ustedes. Saben que no hacemos examen en mi materia, así que estamos ya tranquilos con que literatura española terminó. Y hemos tenido un excelente progreso académico. De igual forma, aunque ya hayamos terminado clases, pero siempre estoy a la orden. Si usted necesita algo y cree que yo puedo ayudarle, pues tiene mis contactos, tiene mi correo, puede escribirme y yo siempre estaré muy dispuesta a poder ayudarles en lo que necesiten. Cuídense muchísimo, por favor. Les deseo que en las fiestas de fin de año, ya adelantándome un poco, ¿verdad?, la pasen muy bien con sus familias. Hay que tratar de estar siempre en armonía. Y le repito, siempre dando gracias a Dios por todo lo que nos pasa, por todo lo bueno. E incluso por lo que no es tan bueno, porque en el futuro eso tiene un propósito en nuestras vidas.
Muchas gracias, primer año. Nos despedimos. Les deseo muchas bendiciones, muchos éxitos. Cuídense muchísimo y siempre los llevaré en mi corazoncito. Hasta pronto, niños.